Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión es parte del curso Introducción a la Geometría Avanzada. El día de hoy vamos, y la clase que sigue, vamos a estar hablando sobre un par de conceptos del álgebra que vamos, el que vamos a hablar hoy, que es las ¿cómo se llaman estas cosas? Acciones de grupo. Ya las estuvimos usando en el caso de billares y de el toro plano y el cilindro plano y demás. Podríamos ver un par de cosas más con eso. Y quiero describir un objeto interesante con el que vamos a estar jugando, no de lo inmediato, pero sí más adelante. Y vamos a estar jugando con él un buen rato. Y la siguiente sesión quiero hablar un poco sobre otros conceptos del álgebra que vamos a los que nos vamos a referir ahora que empecemos, ese sí ya de inmediato, a hablar de grupos finitos o de subgrupos finitos de E3 y E2, ¿no? Que van a ser los grupos de simetría de teselaciones y de poliedros, ¿no? Entonces vamos al pizarrón y vamos a platicar un poco sobre acciones de grupo y qué tiene que ver eso con lo que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces vámonos al pizarrón. Ok, entonces, ¿qué es una acción de grupo? Para hablar de acciones de grupo, vamos a referirnos a dos cosas, ¿no? Dos objetos. Vamos a trabajar con dos objetos. Uno es un grupo, digamos G con la operación puntito, un grupo. Y X, que es un conjunto. Es un conjunto. Entonces vamos a decir que G actúa en X si existe una función phi que toma pares. Que toma pares de G y de X, un elemento del grupo y un elemento del conjunto, y nos lo va a mandar al mismo conjunto. Esta función va a tener esencialmente dos propiedades. La primera es que fijo el elemento idéntico en el grupo, va a funcionar como una función identidad en el conjunto X, ¿no? Entonces, la phi de E, X es igual a X para toda X en el conjunto. Primero, ¿no? Esa es la identidad. Y la otra es que si se le aplico
en G1, pero ya el otro elemento le había aplicado la phi para G2 en la misma X. Esta cosa es la phi en G1 operado con G2 y X, ¿no? Entonces, hacer esta composición, ¿no?, es una especie de composición, es lo mismo que operar primero en el grupo y luego aplicar la phi. Que de alguna forma esta parte nos da la consistencia, ¿no? La operación de esta función, ¿no?, que es hacer la composición de funciones. O sea, lo que estamos haciendo es dar una familia de funciones fija cada uno de estos. Y entonces la composición de dos de esas funciones no es consistente con la composición de, perdón, con la operación del grupo, ¿no? Puede parecer un concepto raro, pero es más raro como lo estamos diciendo que lo que realmente es. Si se fijan, el objeto que naturalmente deberíamos relacionar con este concepto es el producto por escalares en espacios vectoriales, ¿no? Entonces, si X es un espacio vectorial sobre un campo K, y el grupo es K menos el 0 con el producto, ¿no?, con el puntito que es la multiplicación, entonces la phi de lambda con V no es más que lambda por V, ¿no? Entonces esa es una acción de grupo. Este es el ejemplo Tribilín. Por ejemplo, si tomamos los puntos en RN, este es nuestro conjunto, y como grupo tomamos a RN mismo con la suma, ¿no? Entonces, ¿quién es ese objeto? ¿Quién es phi de A con cualquier X vector? Pues lo que vamos a hacer es sumar, ¿no?, X con A. Entonces, si se fijan, fijo un objeto aquí. Lo que describe esto es el grupo de traslaciones, ¿no? Entonces, las traslaciones son una acción de grupo del grupo aditivo de los reales, de los vectores reales, sobre el campo vectorial de los reales, ¿no? Entonces, estas son las phi A igual a phi de A lo que sea, son traslaciones. Entonces, el grupo de traslaciones fijan estas cosas, pues forma una acción de grupo. Y si se fijan, estamos como foliando ese espacio de funciones, ¿no? Ahora, uno que hicimos recién es agarremos R2, ese va a ser nuestro conjunto, y el otro va a ser Z2 con la suma.
Y entonces a fin. Ah, bueno, no, no. Ajá. Eso nos falta un poquito, ¿no? Lo podemos hacer en el espacio que tenemos aquí separado. Esto determina esa cosa, ¿no? Pero ¿cómo probamos que de veras es una acción de grupo? Digo, se ve que es una acción de grupo, pero formalmente tendríamos que hacer ¿quién es esto para cualquier B? Pues va a ser B para toda B, ¿no? ¿Y quién es, digamos, lambda 1 y phi de lambda 2 con B? Esto es phi de lambda 1 y lambda 2 por B, que es lambda 1, lambda 2 por B, que es la phi de lambda 1, lambda 2 y B, ¿no? Lo mismo de este lado, phi de ¿quién es el inverso aditivo? Pues el 0. Y x, esto es igual a x más 0. ¿Y quién es phi de a en phi de b x? Esto es x más b más a, que es phi de a más b o b más a con x, ¿no? Ok. Va a ser muy parecido esto aquí, porque vamos a tomar un vector z, se lo vamos a sumar a un vector x, y esto va a ser simplemente donde estábamos, más una z con ¿cómo se llaman estas coordenadas enteras, ¿no? La z. Pues es z1, z2, zi en los enteros, y el cero de esta cosa, que ojo, ahí no probé que fuera en grupo, pero es fácil de probarlo, ustedes pueden hacerlo, se hereda de la suma, ¿no? De los enteros. Entonces, ¿quién es el neutro aditivo? Pues va a ser el 0, ¿no? El 0,0, que sigue siendo un elemento allí. Entonces, el phi del 0x es simplemente x, y phi de z1 con x, con perdón, con phi de x. Z, perdón, de Z2X esto es igual a Z2 con barra, perdón, esto es igual a X barra más Z1 barra más Z2 barra. Ojo, este objeto de aquí es un entero, ¿no? Porque la suma de enteros es cerrada. Y entonces esto es phi de z1 más z2 y x, ¿no? Ahora, ¿por qué nos interesa esta cosa de las acciones de grupo? Podríamos ver un ejemplito más. Sí, podemos. Vamos a tomarnos S1, los vectores en R2 que tienen módulo igual a 1, ¿no? Es el círculo unitario, ¿no? Y vamos a ponerle S1 aquí. Entonces vamos a tomar S1 ro
Este es las X's en R2, tales que X es menor o igual, no, es idénticamente igual, perdón, es idénticamente igual a rho, ¿no? Entonces, si hacemos que rho sea más grande que 1, sí lo podemos hacer así. Ajá. Tomamos, probamos que ese 1 es grupo, ¿no? Lo hicieron en la tarea, espero. Y si no, nada más basta decir que esto es isomorfo al grupo de las rotaciones, ¿no? De las rotaciones planas. Entonces ese 1 es grupo. O también lo podemos representar como la suma de R módulo 2pi, ¿no? ¿Qué más? Entonces ese es grupo y este es un conjunto, ¿no? Entonces tomamos, ¿cómo definimos phi de ese de, digamos, vamos a llamarle tramposamente teta 1, coma, phi, vamos a tomar dos cosas que siguen estando en los círculos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si lo escribimos como queremos que esté en este círculo? Coseno de teta 1 por R coseno de phi. ¿Ya vieron quién es ese? Esto sigue estando en el círculo porque esto es más chiquito que 1 y 1 es más chiquito que rho, ¿no? Entonces esto, o bien, sí, coseno teta por teta 1 por rho seno de phi. Siguen estando ahí en el círculo, ¿no? ¿Pero quiénes son estos? ¿No? Si fijamos el teta y variamos este, pues lo único que estamos haciendo es sobre ese círculo rotar a este círculo. Este es el círculo de radio 1 y este es el círculo de radio rho. Y lo que tenemos es un toro de revolución, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué nos interesa esto? Si se fijan, si fijamos el elemento del grupo del que estamos hablando, pues vamos a estar describiendo un pedazo del espacio, del conjunto, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar genéricamente la órbita de G, ¿no? Para G, un elemento del grupo. La órbita de G son los puntos, digamos, Y en X, tal que la Y es igual a G por, o si quieren lo podemos poner con la phi, ¿no? Y es la phi de G y de X para alguna X en X, ¿no? Entonces,
fijamos ese elemento del grupo y vamos a tener este conjunto que es un subconjunto de X. Y en principio nos van a ser más interesantes las acciones donde phi sea tal que X sea la unión con las G's en G's de las órbitas de G, ¿no? Entonces, en ¿cuándo vamos a tener esto? Pues cuando la cosa que estamos haciendo determina una relación de equivalencia. No siempre es geométricamente interesante, pues ahí está en el caso de las traslaciones, pues es el mismo conjunto, el espacio de órbitas, ¿no? R2 bajo esa acción de grupo nos da un conjunto, vamos a llamarle el conjunto de órbitas, ¿no? De todo el grupo. Entonces el conjunto de órbitas en el caso de R2 con la suma, pues sigue siendo R2, ¿no? No tiene ningún chiste. Pero en el caso de R2 con y podemos ponerlo como así, Z2 con la suma, aquí sí, el espacio de órbitas, ¿quién es? ¿No? Pues si yo me tomo un punto, aquí está el 1, el 2... 3, entonces yo le sumo enteros hacia acá y tengo todos estos puntos en la órbita, ¿no? Los puntos rojos, digamos, este punto rojo. Entonces, si yo me tomo el espacio módulo la acción de grupo, obtengo una foliación de esto en clases de equivalencia determinadas por las órbitas del grupo, ¿no? Entonces este de aquí es este mismo cuadrito para todos lados, y entonces esto de aquí no es más que nuestro cuate el toro plano. Entonces también con Z, con la suma, podemos inducir la construcción del cilindro plano y demás, ¿no? Entonces, no siempre una acción de grupo tiene esta estructura geométrica. Hay por ahí una caracterización, pero de momento no me interesa demasiado. Lo que sí me interesa es presentarles el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a tomar el conjunto R3. Vamos a quitarle el 0, 0. R3 y le quitamos el 0. Y vamos a tomar el grupo aditivo de los reales, pero pues tenemos también que quitarle el 0. El grupo multiplicativo, perdón, ¿no? Entonces este es nuestro conjunto y este es nuestro grupo. Entonces vamos a hacer la acción que ya sabemos, ¿no? Es una lambda con X, pues simplemente va a ser lambda por X. Entonces, la órbita de lambda, ¿quién es? Pues son todos los vectores que puedo alcanzar multiplicando por lambda, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que estamos obteniendo acá son direcciones en R3.
No, ¿por qué? Porque no tenemos al cero. ¿No? No tenemos al cero. Y lo que tenemos es identificado un punto en cada órbita, pues va a ser una recta, ¿no? Entonces el espacio de órbitas sin este punto, ¿no? Son puras direcciones, ¿no? Entonces cada punto en el espacio de órbitas es una dirección. Entonces, ¿qué forma geométrica tiene eso? Entonces, si tenemos direcciones, básicamente podría interesarnos, pues, tomar únicamente las que tengan norma 1, ¿no? Entonces nos quedamos con todos los vectores de norma 1. Eso nos da de este lado este casquete rojo. Tenemos una dirección de todas, excepto que esta dirección es la misma que esta dirección, esta dirección es la misma que esta dirección. Entonces, básicamente queremos que este pedazo quede pegado con este pedazo, ¿no? Entonces nos quedamos con un casquete con un hemisferio, pero este va a quedar identificado como chueco, ¿no? Esto de aquí se va a tener que ir para acá y se van a identificar así. Entonces, al momento que identificamos, es como tener una pelota para jugar fútbol, ¿no? Le mochamos a la mitad, nos queda como una especie de gorro, pero ese gorro no lo vamos simplemente a pegar así, sino que lo tenemos que torcer. Otra forma de verlo es, otra vez partimos de la esfera unitaria. Y nos quedamos con lo que haya fuera de un cinturón alrededor del ecuador, ¿no? Por acá está el ecuador. Entonces, este casquete de aquí sí es este casquete de acá abajo, ¿no? Entonces nos quedamos con un disco. Pero es un disco sin la orilla. ¿Quién está en la orilla? Pues está lo que quede de identificar esta cosa. ¿Por qué? Porque este punto es este punto, este punto es este punto de acá, este punto de aquí es este punto de aquí, ¿no? Estamos identificando ese 2, identificado por antípodas, ¿no? Entonces los puntos antípodas son idénticos, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a ver las antípodas de esto? Si lo recortáramos, tendríamos que pegarlo otra vez torcido y lo que vamos a tener es una banda de Möbius. En la orilla de la banda de Möbius, que es una sola curva, ¿no? Una sola curva que va por acá y se cierra aquí. Esta tiene que ir pegada alrededor de esto. ¿Se puede hacer? Pues en principio sí, porque es una curva cerrada y la orilla del disco también es una curva cerrada. Entonces tendríamos que poder de alguna forma acomodarlo, pero no lo podemos hacer sin autointersecarlo. Esta cosa se llama el plano proyectivo real. Y también es el cociente de un espacio que es R3 menos el 0,
bajo la acción de un grupo, que es el grupo multiplicativo de los reales, ¿no? Pero bueno, entonces por hoy vamos a pararle aquí. Y lo que vamos a ver la siguiente ocasión son algunos conceptos del álgebra que vamos a estar usando para describir, y quizás podemos empezar a describir algunos grupos finitos, de subgrupos finitos de E del euclidiano, ¿no? Por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.